Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy vamos a hablar del Extreme Sea Awakened de Vegeta Jr. Así es. Es una unidad de la que ustedes nos habían pedido. De hecho, que hiciéramos un show que es con Goku Jr. Viene esta segunda unidad, la cual bastante, bastante buena. Siendo una unidad gratis. Claro, porque es el tratamiento de Vegeta. ¿Y saben qué? Ahorita veremos en el show que es quién es mejor. Va. Bueno, Vegeta Jr. sale en el último capítulo de Dragon Ball GT. Pelea contra Goku Jr. Ambos se pueden transformar en Super Saiyajin. Y usa una ropa muy parecida a la de Vegeta, ya que está en la parte de la saga de Majin Buu. Correcto. Yo no. Le dice, ay, tú también te puedes transformar en Super Saiyajin. Y se vuelve a transformar ese güey. Ya. Esa es su escena. Sí, y pelean tantito. Ajá. Pero bueno, hablando un poquito de la carta, esta carta de entrada sabemos que es física. Por el momento, sin Extreme Sea es 30% para físicos, pero cuando tiene Extreme Sea se vuelve líder de Hybrid Saiyans de 77%, cosa que es un detalle interesante, pero la verdad no creo que sea muy influyente. Si tienen al Ultimate Gohan, pues no sirve de nada, ¿no? Correcto. Pero podría ser que sirva para algún clash o algo así. Posiblemente porque sube la defensa cuando por un turno. Entonces sería bueno en primera rotación. Aparte de que su pasivo es ataque y defensa 60%. Más si le pegaron por 5 turnos va a tener un extra de 50%. Entonces un total de 110%. Cosa que es bastante, bastante alto. Nomás hay que ahí checar los stats a ver qué tal. ¿Qué tal sale esta carta, no? Sí, bueno, como ya les habíamos comentado en otros videos, tienen que sacar, o sea, bueno, no tienen que. Lo más recomendable es sacar dos cartas. Una 10 de 10 con todos los caminos abiertos, Rainbow, bla, 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 bla. Y la otra 5 de 10 para que cuando le hagan el Extreme Sea Awakened, que están viendo ahorita en la pantalla un poquito más rápido de lo normal, pero ya que le hagan el Extreme Sea Awakened, le puedan dar, digamos, de comer. Correcto. La otra carta y ya suba a 15 de 15. Correcto. Bueno, en este caso, para el equipo que deben de usar, bueno, un poquito antes de eso, las categorías en las que entra esta carta son curiosas: es Vegeta's Family, obvio, Youth, ta coquetona que entra en esa categoría, ahorita les digo, Hybrid Saiyans, obviamente. World Tournament y Super Saiyajin. Super Saiyajin es una categoría que solo está en Japón por el momento, pero va a ser una categoría muy marrana. Muy, 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 muy marrana. Entonces, pues veamos qué tal va a desempeñar por el momento y ya después lo probaremos en esa categoría nueva, ¿no? Por el momento, lo que les recomendamos para pasar a este nivel, la verdad está muy sencillo, es llevarse familia de Goku. La familia de Goku es lo que tiene, digamos, como el upgrade para poder ganar. Y pues obviamente Strength, de preferencia, ¿no? Así es. En mi caso, yo me llevé de líder a Goku LR. Y de ahí me llevé al Goten de Extreme Sea Awakened Strength. Al Gohan, Ultimate Gohan. A Goku Kaioken, no es cierto, Goku Kaioken, Goku Super Saiyan Dios. A Goku Super Saiyajin de el planeta Namekusei. Y al Gohan niño de planeta Namekusei. Esto me lo llevé, la verdad, porque los tengo todos en Rainbow. La neta. Yo en mi caso me llevé a mi Goten y a Goku Super Saiyajin de Family Kamehameha. Me llevé a Ultimate Gohan. Me llevé al Gohan de Namekuseijin. Namekusei. Como lo dice. Todos los personajes que vi yo en mi infancia, Namekuseijin. Sí, Namekuseijin. La es traducción el latina. No, o sea, Picoro es un Namekuseijin. Viene del planeta Namekusei. No, viene del planeta Namekusei. Jin, la terminación Jin. Es de Tonic. No, estúpido. La terminación Jin es descendiente de o de la raza tal. Por ejemplo, si tú dices Mequisco Jin, es mexicano. Si dices Doitsu Jin, es alemán. Ajá. Si dices Nihon Jin, es japonés. Si lo digo en japonés, debería ser esa la terminación. También así lo traducen bien. No. Picoro es un Namekusei Jin y viene el planeta Namekusei. Nah, no lo creo. ¿Cuánto? Güey, te lo voy a poner en un video. No lo creo. Lo voy a poner en un video próximamente. No lo creo.
Claro que sí. Se va a explotar Namekusei. Entonces, no, entonces va a dicen, explotar un monito. Dice, va a explotar Namekusei. Y sí, explotan varios, pero... No, dicen que... O sea, todos ellos son Namekusei. Pero va a explotar el planeta Namekusei. A mí me suena que no me estás diciendo la verdad. ¿Qué dicen no los voy, compa- no, ¿qué no dicen puedo, los no puedo, no puedo cortar fans? Este video para ponerte la escena donde dice... El planeta Namekusei. No importa, la, 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 no importa. La, la, la. ¿Qué dicen los fans, güey? ¿Están conmigo o están con él? Porque el de Namekusei. Namekusei va a explotar. ¿Llegarás a Namekusei? Él es un Namekusei-jin. Namekusei-jin. Son de los Namekusei-jin, originarios Namekusei-jin. Los Namekusei-jin han de ser los Namekusei-jin. El nombre raro que nunca había escuchado, o lo que todos conocemos que dijo Mario Castañeda en su doblaje, güey. Namekusei va a explotar. Y bueno, muchachos. Mario Castañeda lo hizo muy bien, debo decirlo. Y este video todavía no termina. Entonces, no, todavía no mandes. No, no lo puedes gastar. No has ganado. Échale ganas, pero todavía no ganas. Algún día tal vez lo logres. Tal vez. Pero bueno, el chiste es que. Namek. Planeta Namek también está bien dicho. Namek, ahí está. Namek. No, Jin, Namek. No dices Namekjin. Namekjin, güey. Voy a cortar este tema en estos momentos. Y muchachos, si a ustedes se les llega a complicar este stage. El evento. Este evento. Díganos y les recomendamos algunas cartas que tengan ustedes. Correcto. O cómo hacerle. Así es. Se pueden llevar a algún otro equipo. Y la verdad, ya después no empieza a pegar tan fuerte. Por ejemplo, Goku no pega tan fuerte ya en los últimos stages. Pero hay otras cartas que podrían ayudarles, ¿no? Algún tanque, si tienen problema. O pueden, pues, truquearlo un poquito y llevarse a un Gohan y Goten. Que ese sí, de hecho, sí pega fuerte en ese evento. No sé por qué. Pega más fuerte ese güey que el Goku. ¿A quién sabe por qué? Pueden llevarse uno de amigo y entonces si no lo tienen, pues pueden troquearlo hasta seguramente nivel 25, 26, por ahí. Entonces, esa sí, esa es la idea. Recuerden que esta carta es free to play, entonces la pueden sacar, la pueden farmear, pueden sacar el Rainbow. No necesitan las orbs de físico, necesitan las orbs especiales. Y pues realmente eso sería... Todo, es todo. Hay que hablar de este Extreme, sí. Sencillo, sí. Próximamente, yo creo que podremos hacer el showcase que nos dijeron, ¿no? Correcto. Un showcase de Vegeta Jr. y Goku Jr. A ver. Y de Pan cuando se muere, güey. Eventualmente se muere Pan, güey. Sí, cuando está vieja. Por eso. Te voy a poner a ver la serie de nuevo. No, güey, es que es como, ay, abuelito, vas a dar a mi abuelita. El pendejo, güey, el pendejo que va contra Vegeta Jr., Goku Jr. Nomás es una pinche esfera, güey. Fue como... En la ova. Soy tu tatara, 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 tatara. No sé cuántos tataras son, pinche Goku pendejo otro, güey. Está peor que el explorador ese show, güey. No mames, ¿no? Es que, güey, no puedes con... No, güey, no, ya, güey. Ustedes nos pueden dejar en los comentarios todo lo que opinan de esta interacción que acabamos de tener. Correcto, de todos los comentarios que acaba de decir. Si ustedes prefieren Dora la Exploradora a Dragon Ball como él, dense un tiro. Yo nunca he dicho eso. Decídense un tiro si pasa eso. ¿O no? Muy bien, así date el tiro. Pero, bueno, muchachos. Muchachos. Jóvenes. Ilustrados. Muchas gracias por habernos seguido todo este tiempo. Muchas gracias porque ya somos 300 los suscriptores de este canal. 334. Correcto. Ya estamos cada vez más cerca de los 500. Ayuda. Por favor, si no llegamos a 1000 me va a secuestrar, güey. No. Qué flojera. Qué flojera, ¿no? Pero, muchas gracias a todos los que nos han apoyado. Gracias por todos sus comentarios, sus likes y sus compartidoras. Sus compartidoras, no mames. Se ha sacado el este cabrón desde aquí, ¿eh? Sus compartimientos. Su chasis es lo que quiso decir. Sus compartimientos. ¿Quién dice compartimientos? Pues por hacer difusión del canal, ¿sabes? Por sus compartimientos. ¿Qué son cajuelas, güey? O sea, ¿qué son? A ver, cajuelitas.
Esperemos que su aceite se les haya hervido en este video. No se les olvide aceitar, lavar y encerar este canal. Ay, 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 ya se enojó. También síganos en redes sociales, muchachos. Síganos en redes sociales. En Instagram estamos subiendo constantemente contenido. No, no subimos porno, lo que sería coches para ustedes, al parecer. Pero subimos cosas de Dokkan, muchachos. Y como siempre, en este juego particular. No, todavía no. Les pedimos. Todavía no. ¿Por qué no? ¿Todavía no? Todavía no podemos cortar este video. ¿Por qué no? Porque todavía no lo podemos cortar. Ya lo estamos cortando. No, espera. O sea, alárgale. La voy a alargar. Como le hacen en tele. En tele le haces así. Para alargar. ¡Ven! ¿Qué señor? A ver, ¿estás diciendo en tele? Sí. ¿De producción? Sí. ¿O estás diciendo en tele? De literal, te pones enfrente a una tele y lees así. Porque no, yo en producción. Eso. Porque tú me dices, güey, es que en tele se hace eso. No, claro que no, pendejo. No te pones enfrente a la tele a hacerle así. No, yo nunca dije, te pones enfrente a la tele a hacerle así. Por te eso. Digo, en tele. Ay, bueno. Se hace esto. Es que, güey. O sea, en televisión. Cuando en producción, güey. Cuando tienes a alguien al aire. No, necesitas que esa persona se extienda, le haces así. Negro, para que se extienda un poquito más porque vas cortos en tiempo. Ok. Muy bien. Chicos, muchas gracias por todo. Denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Desuscríbanse. No es cierto. Pueden seguirlo en su nuevo canal. No. Va a subir videos una vez cada 6 meses. Es correcto, pero va a tener buenas portadas. Que subirá 3 días después. Tres meses después. Da tiempo. Perdón. También en Instagram, muchachos, síganos, por favor. Ay, cabrón. Y como siempre. Mira. Qué asco. Qué asco, güey. ¿Cuántas? Pinche viejo, güey. Son pestañas, mira. No. Y ya, y córtenle, muchachos. Ahorren piedras. Por favor, si no le van a dar piedras en el riñón, como este, güey. Yo no tengo piedras en el riñón. Por viejito. Se te cae todo, güey. Todo. Pero bueno, ahorren piedras, muchachos. ¿Y ya? Ya, güey, bueno, adiós, güey. ¡Arroba en piedras! ¡Adiós!